Hello, students. Trial version. Can you hear me? Hey, you. Can you hear me? Trial version. No? Gas? Yes. Ah, okay. Ya me están espantando. Trial version. Make me feel bad. Scared. Trial version. Okay. Bueno, en lo que los niños se van uniendo, bueno, se están uniendo. A ver, vamos a ver. Trial version. Recordamos que vimos la última clase que fue ayer. Esta es la clase. Trial version. Olvera Ramírez, ¿estás ahí? Trial version. Sí, profe. Ah, ya me habías espantado. ¿Te acuerdas que vimos ayer? What happened yesterday? Trial version. Pero es que pensé que ya no había clases. Se te olvidó la mía. Trial version. ¿Quién me dice? Trial version. Vimos el vocabulario de cash, price, size, sale. Así de, se podría decir que son los métodos de pago y los productos de... Trial version. Ok. Yes, shopping vocabulary, ¿no? Excellent. Yes. Change, ¿no? También vimos por ahí. Change, size. Trial version. Vimos la actividad de Kylie's. ¿Esa de qué se trató? Trial version. De leer, bueno, lo que fue la conversación, así como de WhatsApp. Era un chat, ¿no? Como de WhatsApp. Sí. Pero era una lectura, ¿no? Trial version. Reading activity. Ah, y ahora sí, ya me acordé. Entonces, se les quedó de actividad para hacer en trial casa version. Una tablita. Déjenme recordar. ¿Y qué más, chicos? Trial version. Dos actividades, me parece. Ah, y la de los dibujitos, ¿verdad? Los anuncios y poner enfrente de cada oración, de acuerdo trial a los version anuncios, cuál era el que le correspondía a cada oración. Exacto. Y quedó pendiente esto. Ya no nos dio tiempo. Trial version. Bien. También es parte de la lectura. Y dice así, decide if these statements are facts or opinions. Trial version. Les voy a decir dos ideas. Y dice así. De acuerdo a los trial estudios version realizados en un laboratorio en Estados Unidos, se descubrió que el trial version daña las vías respiratorias. Ahora les voy a decir otra idea. Es la siguiente. Trial version. Yo creo que si te da gripa, te puede dar coronavirus. Trial version. Son dos ideas. Y quiero que me digan cuál de las dos es una opinión y cuál de las dos es... It's a fact. Es algo real. Trial version. Sustentado. También pueden participar por el chat. Ya lo activé. Trial version. ¿Quién? ¿Quién me dice? You can tell me. Trial version. ¿Nobody? ¿Nadie? De las dos que... No me digan. Lo que dijo de que si te da gripa, te da COVID, es una opinión. Trial version. Ah, la de yo creo, ¿no? Sí. Perfecto. La otra, ¿por qué sería un fact? Trial version. Porque está comprobado. Okay. Y dice por ahí, mencioné que ya había estudios que trial realizaron version en un país y que por... ¿verdad?
Pues es casi algo similar a lo que vamos a ver el día. Vamos a empezar con esto, fact or opinion. Hay trial version ideas en su pantalla y quiero que me vayan diciendo cuál. Más bien, si es fact o si es opinion. Si es algo sustentado, fact. Trial version. Si es solamente algo que, pues, alguien piensa o cree, pues entonces sería una opinión. Vamos a empezar con la uno. Number one. Girls trial like version shopping, but boys don't like shopping. Fact or opinion? Opinion. A ver, vamos a ponerla. Por acá, Salvador, también en el chat. Trial version. Number two. Some shops don't accept credit cards or cheques. Facts, no. Ok, por acá. Trial versions. Fact. Vamos a ponerle fact. Number three. Things. También acá Tenorio dijo facts. Number three. Things are cheap when trial you buy version them online. Profesor. Dime. ¿Me puedo salir un momento? Es que mi computadora se está trabando. Ok, Trinidad. Trial version. Voy a aceptar. Maestro. La número tres. Sí, dime. Maestro. ¿Pero por qué suena una voz como de Google que dice trial version? Trial version. Algo así. ¿Perdón? ¿En sí, el audio? Suena así como la voz del traductor que suena trial version. Trial version. A ver. Sí, profe. Ya lo cambié. ¿Cómo lo escuchan ahora? ¿Se sigue escuchando ese trial? Creo que ya no. No, ya no, maestro. Muy bien, gracias. Así cuando pase, avísenme, porque luego se cambia de micrófono. Con razón no me contestaban, ¿verdad? De haber dicho, ¿ahora qué le pasa, teacher? Ya se oye, creo que está mejor. Ok, gracias por avisarme. Ahora sí, number three. Things are cheap when you buy them online. ¿Qué creen que sea, fact or opinion? Opinion. Opinion, vamos a ponerle. Al final revisamos. Number four, people buy things that they need in sales. People buy things that they need in sales. Acuérdense que era sales, lo vimos ayer. Era así como rebajas o ofertas, ventas. Fact. A ver, vamos a ponerle fact. Number five. Shops are open on Sunday in some countries. Fact. Fact. Acá Tenorio también dice fact. Muy bien. Six. There are usually sales in January and in July. What do you think? Dice Ordóñez. ¿Tenemos que copiar? No, esto no. Ahorita nada más me están ayudando a decidir si es fact o si es opinion. Fact. Fact, por acá dicen. Vamos a revisar. Nos falló una. ¿Cuál será? Girls like shopping. A las niñas les gusta ir de compras, pero a los niños no. Es una opinión, ¿verdad? No puede ser así como que facts. Some shops don't accept credit cards or cheques. Facts. Things are cheap when you buy them online. Things. A ver, vamos a ver. Tal vez sea esta. Oops, no. Profe, ¿la pantalla está trabada o solo se ve el ejercicio? Ahorita se ve el ejercicio nada más. A ver, la vuelvo a compartir para ver. Ahí está. Ah, sí estaba, creo que trabada. Ok. Bueno, la 4 era la que nos falló. Dice, people buy things that they need in sales. Habían puesto fact y realmente es opinion. Ahí está. Sí, ¿no? Es como una opinión, es algo que uno cree.
que la gente compra las cosas que necesita en las ofertas. No siempre es una realidad. That is an opinion. Perfect. Con esto cerramos el reading que comenzamos a ver y nos vamos a la parte de grammar. Para eso necesito que chequen la tablita que les dejé de tarea y me digan si tienen alguna oración parecida a esta primera que tienen en su pantalla. Ahora sí, el apunte es acerca de esto. Esto sí lo van a notar. Ya saben, pongan su nombre completo, su grupo, full name, your group, y de título le ponen present progressive. Vamos a ver un tiempo que se llama present progressive. O también se le conoce como present continuous. Es lo mismo. That is the same. Profe, dígame. ¿Puede dejar a bueno, entrar otros compañeros? ¿Están en espera? A ver, déjame ver. Oh, sí. Ahí está Luis. Nada más Luis, creo. Ahí está. Sí, nada más era Luis. Ya quedó. Ahora bien. Ahí está. Se divide en dos partes, chicos, ¿no? Y bueno, voy a mover un poquito mi cámara para que también puedan ver mi pizarrón. My words. ¿Ahí se ve? Sí, pueden ver el título. This is the title. Present progressive, present continuous. Sí, sí se ve. Ok. Sí, maestro. So, the first part is affirmative. No left. And the other one is negative. It's divided into parts. Vamos a ponerle los simbolitos de signs. Y comenzamos. Dice la primera, I am doing homework. Esta actividad de la lectura, ¿quién era la que o el que la estaba haciendo? O la está haciendo más bien, ¿verdad? Porque estamos hablando en presente. Vean su tablita, por favor. La que hicieron en casa. Tenía la persona que estaba haciendo una columna y la otra columna, no recuerdo qué era. No, creo que en dónde, ¿no? O sea, persona que estaba haciendo y en dónde. Entonces, ¿quién estaba haciendo esta? I am doing homework. Sara. Sara, ok. Sara is doing homework. Perfecto. Después tenemos you. Después tenemos he, she, it. Luego we. Y por último they. Y abajo, en la negación. Bueno, primero voy a poner la afirmación porque si no va a quedar todo amontonado. Bien, dice aquí, I am doing homework. Le voy a ir cambiando las acciones, the verbs, para que vayamos viendo otros ejemplos. Porque aquí en el que tienen en su pantalla todos están con doing homework. Pero quiero que vayan viendo más. Dice, no faltaría you después de we. Uh-huh. Muy bien. Excelente, Leonardo. Así es, falta otro you. Recuerden que el you lo ocupamos para singular o plural, ¿verdad? Entonces, este you es para singular.
Y el que desea Leo es otro you, pero en plural. Ahora sí, está completo, ¿no? Ahora, lo voy a dividir en singular y plural. Singular, plural. Ok. Just one person, two or more people. You are... Déjenme ver. Axel Armando. Yes, can you hear me? Axel. Creo que no está. López Duarte. Ok, ¿qué estás haciendo ahorita? Dímelo en español. Estoy viendo su clase. Ok, estás tomando clase, ¿no? Sí. You are taking classes. Perfect. Elliot Santiago. ¿Y tú? Aparte de estar tomando clase, ¿qué estás haciendo? What are you doing? No te escucho. Algo pasa con tu micrófono. A ver, Vanessa. What are you doing? Tomando nota y buscando mi regla. Ok. She is writing information. También se puede decir she is taking notes, pero para cambiarle un poquito el verbo, vamos a ponerle write. She is writing information. Ok, muy bien. Vamos con el siguiente. Ordóñez Sánchez. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Mande, maestro? ¿Qué estás haciendo? Todos ustedes, ¿qué están haciendo? Todo el grupo, ¿qué está haciendo ahorita? Aparte de esto. Aparte de tomar clase, aparte de escribir información, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Están haciendo varias cosas, ¿eh? A la vez. Taking notes. Estamos leyendo lo que está escribiendo. Ok, taking notes, tomando notas y leyendo también, ¿no? En el pizarrón. Entonces, vamos a poner la de nosotros. Como si tú me la hubieras dicho. Nosotros estamos leyendo. We are reading. Ok. Y su compañero dijo, tomando notas. Él está tomando notas. He is taking notes. It. Bueno, it es para algo singular, puede ser una cosa, pero también se puede ocupar para persona, ¿eh? No solamente para cosa. Para referirte a eso, ¿no? Como la película It. Ok. Déjenme pensar en un ejemplo para ocupar It. Por ahí me decían que su pantalla se había pasmado, ¿no? La pantalla se trabó. Dice, ok. Entonces vamos a poner que la pantalla, it is having problems. It is having problems. Y aquí entre paréntesis le voy a poner que este it se está refiriendo a la pantalla, the screen. Maestro. Dígame. No sé si me podría aceptar en mi laptop. Es que me di en mi teléfono porque me enteré de su clase apenas. Ah, o sea, ¿te vas a salir y luego a entrar o cómo?
No, de hecho ya me aceptó. Estoy Sí, Luis Enrique, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, vas a tener dos dispositivos. No, me voy a salir de este y voy a entrar bien en mi laptop. Ok, adelante. Sí, gracias. Sí, de nada. We are reading. Nos faltan dos. Ustedes, yo desde aquí los estoy viendo y ustedes están. A ver. Ustedes están, aparte de tomando clase, están, yo creo que revisando su Facebook. Viendo unos momazos. Ah, vamos a ponerle. You are checking Facebook. Ustedes. Este es el plural. Y el de arriba era el singular. Tú. Y, por último, ellos. Ellos o ellas. Female or male. Femenino o masculino. Ok. Vamos a pensar en ellos. ¿Quiénes ellos? No lo sé. Díganme una idea acerca de ellos o de ellas. ¿Qué estarán haciendo ellos en este momento? ¿O qué estarán haciendo ellas en este momento? Lo que se les ocurra. Ellos están viendo al profesor. Ok. They are seeing the, vamos a ponerle que el pizarro, the board. Ellos o ellas están viendo al pizarrón. Ok. This is the present progressive or present continuous. Es lo mismo. ¿Cuándo ocupamos este tiempo de present progressive or present continuous? Lo vamos a ocupar para expresar algo que está pasando en el momento en el que tú estás hablando. En este momento, ¿qué está sucediendo? Y eso en inglés se dice así. Me dices si se alcanza a ver en la pantalla. To talk. Híjole. To talk about actions happening con doble P. Happening at the moment. Maestro. Dígame. Ya no se alcanza a ver. Ok. Of speaking. Voy a bajar un poquito. ¿Qué significa eso que dijo, profe? Ahí se alcanza a ver. Ya. López Duarte. Un poquito más bajo, por favor, profe, es que no se ven las letras rojas. Ok. ¿Cómo ves ahí? Ya se ve bien, gracias. Órale. López Duarte, esto de rojo dice así. Para hablar, to talk about, para hablar acerca de acciones, actions, que están sucediendo, happening, at the moment, en el momento of speaking, en el momento en el que hablas. Acciones que están pasando en el momento en el que estás hablando. O sea, ahorita. ¿Qué está pasando? Ah, I am doing homework. You are taking classes. He is taking notes. She is writing information. It is having problems. We are reading. You are checking Facebook. And they are seeing the board. Eso es lo que está pasando en este momento. ¿Qué más? Ah, por ejemplo, yo estoy pensando en mi novia. I am thinking in my girlfriend. Yo estoy comiendo, por eso estoy, miren, por ejemplo, acá Muñoz López está tomando agua. I am drinking water o I am drinking coffee, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo? I am explaining the topic. I am writing the information on the board. ¿Qué más estoy haciendo? Estoy hablando.
I am talking to you. Estoy hablando contigo. ¿Qué más? Estoy parado. I am standing on my feet. ¿Y ustedes? You are sitting on your chair or on the sofa or on the armchair. ¿Sí? ¿Quedó claro? Es lo que está sucediendo en este momento. Ok, ahora, ¿cómo se forma este present progressive o present continuous? Lo vamos a formar con los sujetos, ¿verdad? Los sujetos que son I, you, he, she, it en singular y we, you, they en plural. ¿Qué más voy a necesitar? Bueno, lo que vimos en el semestre pasado, ¿cómo se le llama a este verbo? To be. Verb be, excellent. Vamos a ocupar el verb be dependiendo del sujeto, ¿verdad? I am, you are, he, she, it, is, we, you, they, are. ¿Y qué más voy a ocupar? Bueno, voy a ocupar también otra acción ahora. Aparte del verb be, voy a ocupar otra acción. The main verb se le dice, el verbo principal, que es doing, taking, writing, having, reading, checking, seeing. Déjenme buscar otro color, another color, this one, the green one. Aquí tengo doing, taking, writing, having, reading, checking, seeing. Los verbos en inglés tienen diferentes formas. Permítanme borrar el título. Ya lo anotaron, ¿verdad? Ya. Yeah. Perfecto. Los verbos en inglés, fíjense bien. La primera forma es base form verb. Por ejemplo, este, doing. Su forma base es do. Lo voy a abreviar. B de base, F de form y V de verb. Base form verb. La forma base del verbo. Esa es la primera. La segunda es infinitive. Infinitive. Que a todos los verbos le agregamos la palabrita, la preposición to. To do, to take, to write, to have, to read, to check, to see. Y le damos la terminación de ir. Hacer, to do. Tomar, to take. Escribir, to write. Tener, to have. Leer, to read. Revisar, to check. Ver, to see. Esa es la segunda forma. Tercer forma. Gerund. Gerundio. Tenemos a do. El gerundio es doing. Tenemos play. De arriba no se ve. Ah, ahora me subí, ¿verdad? Tenemos play, el gerundio sería playing. O este que puse aquí, sí, el gerundio sería sing. En inglés, todos los verbos se les agrega ing y formamos los gerundios. ¿Y qué es eso de los gerundios? Ah, acuérdense que el infinitivo es terminación ir, comer, hacer, tomar, ver, leer, escribir. Gerundios, terminación ando, yendo. Haciendo, jugando, viendo, tomando, escribiendo.
Entonces, cuando juntamos estas dos, estos dos verbos, el verb be con otro verbo en gerundio, ya podemos expresar esta acción en presente progresivo. ¿Qué quiere decir que está en progresión? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Yo estoy haciendo la tarea. I am doing homework. Tú estás tomando clases. You are taking classes. Él está tomando notas. He is taking notes. Ella está escribiendo información. She is writing information. Eso, refiriéndome a la pantalla, está teniendo problemas. It is having problems. Nosotros estamos leyendo. We are reading. Tú estás revisando tu Facebook. You are checking Facebook. Ellos o ellas están viendo el pizarrón. They are seeing the board. Ahora, para que se oiga más chipocles, podemos contraer el verbo to be para hablar. Y podemos decir, I'm doing homework. You're taking classes. He's taking notes. She's writing information. It's having problems. We're reading. You, en plural. You're, como si, acuérdense que, era con el otro grupo de cuarto. Estábamos viendo unas palabras que tienen letras mudas. En inglés tenemos varias palabras que algunas letras son mudas, como la H en español. Y con sus compañeros de cuarto estábamos viendo la palabra isla. Así se escribe. Pero la letra muda en esta palabra es la letra S. Entonces se dice island, no island. No, se dice island. Sucede lo mismo aquí. No dices la E. Nada más dices we're reading. You're checking Facebook. They're seeing. Como el verbo like, se escribe así. Pero no dices like o like. Dices like, nada más. Like. Questions? Students? Frustrations? Traumas? No? Ningún trauma, ninguna frustración. Nightmares, pesadillas. ¿No? Acerca de la clase. About the class. Ah, entonces no, teacher. Ok. Bueno, entonces ese sería el apunte del día de hoy. Un poco de gramática. Vimos present progressive or present continuous en affirmative. Ya no nos dio tiempo de ver en negación, pero espero que haya quedado claro. O a ver, pónganme ahí en el chat alguna duda. Profe. Sí. Solo lo pasamos al cuaderno, ¿verdad? Sí. Como si fuera su apunte, pues. Pero acuérdense con su nombre y su grupo. No había leído el chat. Déjenme ver. Dice por acá, Gerund. Ya no se ve. Creo que era cuando moví la cámara, ¿no? Se le agrega el gerundio. Así es, gerundio. No se ve, profe. Ah, era cuando moví la cámara. Tengo tramas con la tarea. ¿Cuál tarea? Si no, yo no dejo tarea. Bueno, nada más la de la lectura de ayer. Se anota lo del pizarrón. Pizarrón con Z y acento. Sí, sí se anota. Ese es el apunte. XD. Ok, XD es por 2. Nos vemos entonces. La siguiente clase. Cuídense mucho. Take care. Bye. Profe. Dime, Camargo. ¿Me hablaste? No, le decía que hasta luego. Ah, ok. Bye. Take care.